Los delegados de 8 empresas comunitarias de televisión ratificaron las razones de la reunión que se cumplió este 10 de julio en la sede de Asoparsa. El estudio de la resolución 0433 de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, que reglamenta el servicio de televisión comunitaria. Sobre aspectos que se fijaron a corto plazo, está el estudio del documento. Se acordó que se va a cancelar, se va a presentar la declaración de la compensación, tal y como lo consagra la resolución, y se va a emitir una comunicación conjunta en la cual se le dan los puntos de vista que se tienen por parte de todas las asociaciones. El delegado del sistema de TV Barichara dice que hay un criterio generalizado de estudiar a profundidad la resolución para reaccionar en forma conjunta. La situación no es nada fácil para todos los sistemas que nosotros estamos representando por la cantidad de normas y aspectos jurídicos que nos empiezan a contemplar desde el mes pasado hacia acá para todos nosotros. La idea es ponernos de acuerdo cómo vamos a realizar lo que tiene que ver con los pagos y toda la forma de cumplir los requisitos que la ANTV nos está haciendo a la fecha. La empresa convocante Asoparsa Telesan Gil resumió la principal conclusión de la reunión. Nosotros vemos que dentro de las obligaciones que tenemos que cumplir en el corto plazo, algunas de ellas por cuestión de tiempo, no sé, es improcedente cumplirlas o no alcanzamos a hacerlo. Entonces, lo que acordamos pues es pedir una prórroga a la Autoridad Nacional de Televisión para el cumplimiento de estas obligaciones. Esperamos que una vez nosotros podamos reunir a nuestros copropietarios, darles la información, hacer una asamblea, pues en este momento ya es cuando efectivamente pues podremos dar el cumplimiento a estas obligaciones iniciales. Una segunda razón del encuentro tuvo que ver con la consolidación de una organización que agrupe a los sistemas de televisión comunitaria de las provincias de Guanentá, Comuneros y Vélez, que tienen intereses comunes. Surgió también la necesidad de crear una entidad de segundo grado que agrupe pues a estas asociaciones, y pues vemos que en esta parte de Santander, lo que es el sur de Santander, pues somos muchos los sistemas que en el pasado hemos trabajado de manera conjunta y nos hemos puesto de acuerdo, nos hemos reunido, y pues vimos la necesidad de que ya es hora también de crear un organismo de segundo grado que atienda pues las necesidades de todo el sector comunitario, pero especialmente las de esta zona del país. En próximos días continuarán este tipo de reuniones, comentó el vocero de la empresa Asoparsa Telesan Gil.